Buenas noches, les saluda Marisela Araníbar. Hoy miércoles 11 de abril del 2012 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. El lunes 16 de abril empezará el primer roadshow de Imperú en Londres. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada de hoy en terreno negativo, por temores de una mayor desaceleración de la economía europea. Es así que el índice general de la bolsa local disminuyó en 0.06%. Asimismo, el índice selectivo cerró en negativo con 0.31%. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el INCA, cedió terreno en 0.17%. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo disminuyó en 0.28%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. Durante la jornada de hoy se negoció un total de 20.75 millones de dólares en renta variable, siendo Intergroup Financial Services la acción más negociada de la sesión con un total de 5.59 millones de dólares. El precio de los metales preciosos retrocedieron el día de hoy tras los buenos resultados de las acciones estadounidenses, reduciendo así la demanda de este metal como alternativa de inversión. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. El día de hoy el petróleo subió revirtiendo dos días de pérdidas por una caída mucho mayor a la esperada de los inventarios de gasolina y destilados en Estados Unidos, que opacó el impacto de un incremento de las existencias de crudo. Bajo este contexto, los futuros de crudo estadounidense West Texas Intermediate cerraron con un alza de 1.66% para cerrar en 102.70 centavos de dólar el barril, revirtiendo así la caída del día anterior ante el optimismo de una posible mayor demanda por las utilidades positivas de empresas importantes que reportaron hoy, tal como el gigante de aluminios Alcoa. Mientras que el crudo Brent de Londres cerró con un alza de 0.25% para cerrar en 120.18 centavos de dólar el barril. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron la jornada en terreno positivo, ello debido a la sorpresa positiva anunciada hoy por el gigante de aluminios Alcoa, el cual reportó utilidades de 9 centavos por acción, mientras el consenso de analistas esperaba una pérdida de 4 centavos por acción. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, los principales índices latinoamericanos cerraron la sesión con comportamientos mixtos. Es así que el índice Bovespa de Brasil retrocedió el 0.72%, afectado por la incertidumbre de la crisis de deuda de la eurozona, mientras que el IPC de la Bolsa Mexicana cerró con un alza de 0.34%. En cuanto al IPSA de Chile, retrocedió el 0.49%. We'll be right back.
Desde este lunes 16 al miércoles 18 de abril, la Asociación Sin Fines de Lucro IMPERÚ, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, llevará a cabo el primer roadshow en la capital del Reino Unido con el objetivo de promocionar las oportunidades de inversión, así como promover la imagen del país. La delegación peruana, conformada por más de 70 personas, está encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Mientras que del ámbito privado destaca la asistencia de los directivos y el apoyo de empresas como Citibank, Enersur, BCP, Ernst & Young, Banco Santander, Scotiabank, entre otros. En un hecho sin precedentes en la historia económica de nuestro país, por primera vez una delegación peruana mixta, conformada por las principales autoridades del ámbito público y privado, viajará a la ciudad de Londres, considerada una de las plazas financieras más importantes de Europa, para promocionar las inversiones en el Perú, destacando la estabilidad política, económica y financiera del país. Por su parte, el director general de promoción económica de la Cancillería, el embajador Jaime Pomareda, coincidió en la importancia de este roadshow de inversiones como prueba exitosa del trabajo conjunto entre instituciones públicas como la Cancillería, el MEF, el BCR y Proinversión, entre otras, con el sector privado. La iniciativa, convertida hoy en día una asociación público-privada sin fines de lucro, está compuesta por los principales gremios y entidades representativas de la actividad económica del país, como lo es la Bolsa de Valores de Lima. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credibolsa Sociedad, agente de bolsa, y a Andes Securities Sociedad, agente de bolsa, a quienes le damos la bienvenida al programa y agradecemos por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información, la encuentras en www.bvl.com.pe. En el blog de la Bolsa de Valores de Lima, www.blogbvl.pe. Si deseas saber más sobre el funcionamiento de la bolsa, puedes ingresar al siguiente link, www.labolsaencuatropasos.com. Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana.